Hoy en Únicos visitamos y charlamos con la diputada Celeste Amarilla. Nos cuenta que Augusto Barnes fue quien la propuso para candidatarse a la política y llegó a ser diputada. Nació en San Juan Bautista Misiones, pero se crió en Villa Hayes. Su padre también militó en el Partido Liberal en la época más fuerte de la dictadura. Era la tercera de cuatro hermanos y su papá era técnico agrónomo y su mamá profesora. Recuerda que trabajó desde muy joven y que también recuerda que su mamá la llevaba y la buscaba todos los días del trabajo porque su mamá era muy controladora. Es esposa del expolítico y exdirector de la Binacional, Anky Boxia, hoy ya no está entre nosotros, y cuenta que lo conoció en el partido. Es del Partido Liberal y cuenta que desde los 15 ya quiso ir detrás de Felino, su hermano, que militaba en el PLRA, pero terminando el colegio fue que pudo entrar a la política, pasando los momentos más difíciles de la dictadura. Fue presidenta en dos periodos del comité del PLRA y miembro de la Conducción Nacional de la Juventud. Es una de las que más peleó y sigue peleando por los derechos e igualdad de las mujeres. Además, es abogada. Actualmente es diputada nacional por Central, conocida por su fuerte carácter y decir las cosas claras y directas. Hoy con nosotros, la diputada Celeste Amarilla. Celeste, gracias, gracias, gracias por recibirme en tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. ¿Cómo estás vos? Bien, estoy bien. Tenía muchas ganas de charlar contigo. Para mí, y creo que para muchos, fuiste toda una sorpresa, un boom. Una entrada así como entraste de golpe, con un tsunami, un terremoto en la vida de tantas personas, a través de la política en este caso, ¿verdad? Qué bárbaro. ¿Cómo fue ese proceso para decidirte, Celeste? Bueno, tardó 3 o 4 meses mi decisión. No quería entrar a la política. Yo, la verdad que no, para nada estaban mis planes, para nada, para nada. Asunción siempre es una plaza muy difícil para mi partido, el Partido Liberal. Cada vez nos va peor en Asunción, porque es como que el partido se concentra mucho en el afuera. Y vinieron a pedirme. Uno de los líderes de capital más fuerte es Augusto Wagner, concejal hace muchos años, y él vino, muy amigo mío, él vino a pedirme. Yo le dije, pero ni loca, ¿cómo se te ocurre que yo voy a candidatarme? No me va a votar nadie, le decía. ¿Y por qué crees que pensaron realmente en vos? ¿Lo analizaste bien? Bueno, yo conociéndole a Augusto sé por qué. Porque la verdad es que él tiene bien catalogado el sector asunceno, él tiene una capacidad de análisis muy interesante para el capitalino, él es, te vuelvo a decir, uno de los dirigentes principales de Asunción, y yo creo que él evaluó dos cosas. Uno, que yo podía tener un perfil diferente para ese sector que normalmente va al tercer espacio, que normalmente va a Patria Querida o al Encuentro Nacional. Pero por otro lado, tengo una militancia importante, larga dentro del partido, lo cual las bases liberales de Asunción, nuestras bases no son los ricos, nuestras bases no viven en Villamorra, nuestras bases viven en los bañados y en los barrios periféricos y más pobres de Asunción. Y esa gente verdaderamente me conoce a mí de hace muchos años y ni qué decir a mi esposo. Nosotros no necesitamos un mapa para recorrer el Paraguay, no necesitamos un catálogo para gobernar. Estos señores saben lo que tienen que hacer. Estos señores saben lo que les falta y lo que les sobra al Paraguay. Saben que el problema para salir de la pobreza es la educación, porque nuestros hijos no se pueden ir a estudiar a Estados Unidos. Ahora que nombras a tu esposo, una de las cosas que me llamaba la atención cuando arrancaste así en el tema político era esa polémica que se juntaba cuando alguien te iba a presentar. La esposa de, la esposa de, la esposa de. ¿Cómo lo vivías realmente vos eso? Ah, yo con mucho orgullo. ¿Verdad? Porque sería una mezcla, te iba a decir, de sentimientos. Yo con mucho orgullo. Yo nunca tuve el complejo feminista. Yo soy feminista desde la primera hora. Pero yo nunca tuve ese complejo con mi marido. De hecho, que mi cédula toda la vida fue Celeste Amarilla de Boxia.
pero yo siempre usé celeste amarilla, pero mi cédula decía de Vox y a mí nunca me molestó. Y si alguien me decía, en el colegio generalmente, en el pediatra, son los lugares donde las mujeres somos de, porque por el apellido de los hijos, ¿verdad? Entonces, como la paciente era Juliana Boxia, yo era la señora de Boxia. A mí nunca me acomplejó eso. Sin embargo, yo siempre firmé celeste amarilla. Hoy mi cédula figura celeste amarilla, viuda de Boxia, y así figuro en la cámara incluso. No tengo ningún problema con llevar o no el apellido. Ningún complejo tuve nunca de competir con mi marido, ni de sentirme menos, quizás porque él era también un feminista. Entonces, eso te iba a decir, tampoco que nunca me dejó de lado. Qué interesante escucharte, justamente porque viendo, y más conociéndote a través de las redes, hoy más directamente, o la televisión, ese carácter terrible que tenés de fuerte, ni bien ni mal, todavía no entramos en eso, fuerte. Qué interesante es que no lo tomes como algo mal ser la mujer de en su momento, porque otros lo toman como una, ay, le hacen de menos a la mujer. Y no quieren usar el apellido y no se ponen de y no sé qué cuánto. No, jamás tuve ese complejo. Quizás porque justamente nunca fui al interior de mi familia, nunca fui discriminada, ni por mi esposo ni dentro de mi familia. Se tiene que votar una ley de paridad, porque a la mujer no se le respeta. Voy a hablar en nombre de las mujeres. No es cierto que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Nunca se me dio mi lugar en el partido hasta que mi marido falleció y yo tenía la plata para pagar una interna. 36 años después, mi partido descubrió que yo era capaz, que yo podía ocupar una banca. ¿Por qué? Porque tenía $200,000 para pagar en la interna. A la mujer solamente se le considera si es la esposa de o si tiene dinero. Y las que están acá y me precedieron, la mayoría son esposas de. Hablando de familia, ¿dónde naciste? Me gusta conocer y poner en contexto a las personas para saber cómo llegan, cómo son hoy, cómo llegaron a ser, por qué, cómo fue el camino para que se forme esa personalidad que tenés hoy. Bueno, yo nací en San Juan Bautista, la capital del departamento de Misiones. En ese entonces mi papá estaba como exiliado en el Chaco, porque mientras vivía en San Juan, él militaba también en el Partido Liberal y todo el tiempo lo llevaban preso, e incluso estuvo preso en la peor etapa de tortura, de pileteada, acá en Asunción, muchos meses. ¿Entendías vos eso, todo lo que pasaba? No, yo no había nacido aún. ¿Todavía no? No, yo no había nacido aún. Entonces, un día el delegado de gobierno, que no sé si se acuerdan lo que eran los delegados de gobierno de Stroessner, eran terribles. Y como eran amigos en el pueblo, le dijo, bueno, andate de acá porque te tengo que apresar todo el tiempo. Andate de acá porque esto va a terminar mal. Entonces, él tenía una tía que tenía un marido ganadero por el Chaco y le dijo, bueno, venite al Chaco un tiempo. Y se fue a vivir a Villa Hayes con los dos hijos mayores ya nacidos, pero chiquitos. Y ahí mi mamá quedó embarazada. Y como no quería tener a su hijo sola, sin su mamá y sin su familia, bueno, se fue a tenerme a San Juan con la partera de siempre y con su mamá y su hermana y demás. Y nací en San Juan, pero no sé, a los 15 días ya estaba en Villa Hayes. O sea que también soy misionera, soy chaqueña, soy curuateña, asuncena, muchos lugares. ¿Y del cómo país fue esa niñez? ¿Qué recuerdos tenés de esa época? ¿Cómo era la buenísimo, familia? Buenísimo, buenísimo. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para después seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Hay que darle gracias siempre a la vida. A la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos. Vivimos mucho en el campo, incluso hubo un año cuando yo tenía 7 años, creo, mi papá compró una propiedad en Canín de Yu, San Pedro, en el límite, lo que hoy es el pueblo de Capibarú, cerquita de ahí, pero cuando eso no existía ni un pueblo. Y había que eso convertir en un establecimiento ganadero. Eso era Monte Virgen. La ruta se clausuraba desde Coronel Oviedo.
Hasta ahí nomás llegaba el asfalto. Entonces él decidió, porque nos quedábamos mucho tiempo solos con mi mamá, decidió que dejemos el colegio y nos fuimos todos a vivir un año, que fue el tiempo que a él le llevó establecerse. Eso. Vivimos un año en la estancia sin entrar al colegio todos. El mejor año de nuestra vida. Habrá sido fiesta total, ¿verdad? Pero claro, aparte, afuera, en el monte, eso era monte, vimos indios, vimos leones, vimos tigres, vimos monos, vimos todo. Sí, muy, muy buena niña estuve. Prepara un rico mate con el coco rallado y los edulcorantes arcoíris y disfrútalo con quien quieras. Arcoíris, con sabor y confianza. Sí, pero todos ustedes son de carrera. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo eran? ¿Tu mamá, tu papá les enseñaban? ¿Cómo fue la parte de...? ¿De carrera qué? Y de estudiar, de sacar una profesión. Ah, bueno, sí, eso siempre es muy importante para mi familia. Por eso, claro. Eso quiero saber, ¿cómo fue? Mira, mi papá era lo que se llamaba entonces como técnico agrónomo o algo así, que se estudiaba en la Escuela de Agronomía de San Juan Misiones, que era lo único más cercano de estudios superiores que había, en un momento que de acá hasta San Juan era camino de tierra. Entonces él estudió eso. Mi mamá era profesora y nada, para ellos siempre fue muy importante una buena educación. Claro, ya ahora entiendo por eso. Nos han mandado al mejor colegio que pudieron, nos han impulsado a tener el mayor contacto que podamos, el mayor roce que podamos. Esos padres que se esfuerzan para que sus hijos sean más que ellos, ¿viste? Que creo que es... que es el fin. La meta, la exacto. Meta. Exacto, bueno, que tu hijo te supere. ¿Cómo fue ese empezar a caminar en la vida ya más solita, más de adolescente? ¿Cuándo empezaste a ser más independiente, Celeste? Bueno, yo empecé a trabajar muy pronto afuera, porque mi hermana empezó en realidad, no sé por qué, las dos se nos ocurrió trabajar. ¿Pero no hacía falta en la familia o...? No, gracias a Dios no hacía falta. Sí, bueno, nos viene de más una platita, pero nosotros nunca aportamos a mi casa. Lo que yo ganaba al shopping, directo. Siempre te gustó estar. Claro, siempre. Y bueno, peleamos mucho con mi papá y mi mamá para trabajar. Yo me solidaricé con mi hermana cuando ella terminó el colegio para que ella pueda trabajar, así después podía trabajar yo. Y bueno, conseguimos. Y bueno, yo entré a trabajar a una ganadera muy conocida, que hasta hoy existe, El Rodeo se llama, ¿verdad? Y mi mamá me llevaba y me traía del trabajo todos los primeros tiempos en su auto. No quería que me vayan ómnibus, por ejemplo. Hasta que basta, mamá, me daba vergüenza a mí, ¿verdad? Que tu mamá te está esperando, me decía. Ni que fuera a la escuela. Sí, me daba vergüenza, porque ella esperaba en el auto a que yo saliera y me daba vergüenza de mis compañeros, de mi jefe. Bueno, hasta que empezó a dejar de romper y de buscarme. Pero en invierno siempre, igual si oscurecía me buscaba. Y bueno, ahí empecé a moverme más sola y comencé a tener más independencia, digamos, ¿verdad? Pero yo era muy jovencita, yo terminé el colegio en el año 81, tenía 17 años recién cumplidos, cumplo en octubre, así que a los 17 yo ya estaba trabajando. Porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar.
parte de ese trabajo, la parte emocional, sentimental, ¿cómo eras vos en esa época? ¿Eras estricta, seria, te divertías, te controlabas? ¿Cómo viviste esa adolescencia? Bueno, no, era yo la que me controlaba, mi mamá no. Seguía controlaba. Todavía para la pucha. ¿Cómo sos vos como mamá? Y como mamá no, hay que preguntarte no, después. No, yo creo que mejoré la me abrí un poquito más. No, en mi casa era a la antigua. A la antigua. Yo, mi hermana no podía salir sola con el novio sin que yo me fuera. Y yo Tomasita, lo mismo. ¿Te acuerdas que se llama Tomasita? Claro, pero menos mal éramos dos mujeres con 2 años de diferencia, casi nada, 1 año y medio de diferencia. Entonces salíamos juntas, menos mal, porque si me lo mandaban a Jota, te imaginas, me moría. Cosa, ¿había en tu época también que yo conocí que había días para salir de la casa? ¿O vos no te... Días para salir y días de visita. ¿Verdad que sí? Las visitas eran martes, jueves y sábado. ¿Verdad? Y domingo de tarde los novios, de noche ya no. Y para salir solamente sábado de noche y domingo podía salir de día. En la vida conocí mujer igual a la flaca, cornero de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan. Sin palabras hablan. O sea que me hiciste acordar, por eso te decía, porque cuando yo llegué a Paraguay de vivir en Buenos Aires, a mí también me decían, podés salirlo, y era jovencito, martes, jueves y sábado, y eso sí, a partir de las 8:30 ya no se puede salir porque una casa decente no se sale a partir de cierta hora. Claro. ¿Y respetaban ustedes? Y todos respetábamos, también respetaban los muchachos. Y no hacían trampa. Sí, claro que hacíamos trampas. Porque nosotros hacíamos un montón de trampas. No, nosotras no tanto, porque éramos mujeres. Los varones hacían todo tipo de trampas. Nosotros, mazo. Pero yo era medio miedosa también, ¿eh? Mira que hoy parezco así la superwoman, pero no. Batichica, nada que ver. Yo era re antigua y re miedosa. Y yo no era arrojada, así como algunas que le mentían a su mamá que se cambiaban en el auto, ese tipo de cosas porque no nos dejaban usar, que el vestido corto, que el largo, que el no sé qué. Yo una vez me cambié en el baño de felino, de abajo, porque mi mamá no quería que salga en minifalda y se usaba otra vez la minifalda. La mucha. Y mi abuela me hizo una minifalda. ¿Tu abuela? Mi abuela era re moderna. ¿Pero paraguaya era tu abuela? Sí, paraguaya. Ella me hizo una minifalda y mamá me dijo, así no vas a salir. Entonces me puse un pantalón y en el baño abajo me puse la minifalda y salí volando antes que ella me vea. Se estará enterando ahora. Qué épocas aquellas, de verdad. Sí, que... sí. No, yo la verdad que era muy... era muy miedosa en eso, ¿verdad? Yo no era muy, muy liberada, te voy a decir. Puro de acá para... Al punto que Anki fue mi único novio. O sea, fuera de 2, 3 candidatitos así sin... Cero importancia, que ya no me acuerdo ni de su nombre, ¿verdad? ¿Pero ahora estamos abiertos o no a...? No. No. Me va a costar mucho. Ah, pero vea, me va Mira a costar que, ya... No, lo que va a costar... No me va a costar a mí, le va a costar a los otros. A mí no me va a costar si decido. Lo que pasa es que después Anki Boxia es un poco difícil. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. El arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte. Ahí te iba a preguntar algo y ahora mismo se me fue. Estaba pensando en Anki, tu relación con él. Relación con él fue un escándalo. ¿Por qué? Y porque él era divorciado. Escándalo se armó en mi casa. Yo salía escondida. ¿Dónde le conociste? Con ¿cómo fue? En la política. En el partido. Eso, ahí, mira, ahí está. Ahí me vino. Te iba a preguntar justamente cómo vivías vos todo esto que pasaba en Paraguay. Bueno, ¿cuándo empezaste a darte cuenta o participar de lo que era la parte...? Desde que nací. Mismo por mi papá, que era liberal, él era más callado. Mi mamá es la que contaba más, en mi casa se compraban los diarios, El Enano, El Radical,
se leía, se comentaba, pero se hablaba mal de Stroessner. O sea, pero vos ya te marcaste tus ideales, tus convicciones, ¿o no todavía? Bastante pronto, digamos que a los 14, 15 años, yo ya quería irme atrás de mi hermano, ¿verdad? Y ¿de cuál? ¿De? De Felino. Felino. Claro, que él ya estaba, él ya militaba. Y yo ya quería irme detrás, ¿verdad? No me dejaban. ¿Y qué es lo que se hablaba en ese momento? ¿Te acordás lo que se hablaba, lo que se reunían? ¿Qué decían? ¿Qué era la principal? Y la dictadura. Sí, pero ¿cómo actuar? Te digo, sé que había una dictadura, pero ¿cómo? ¿Qué? Bueno, y había dos, estaba dividido el partido en ese momento, ya cuando no. Te iba a decir. ¿Cuándo no? Pero ya era el Partido Liberal Radical Auténtico. Desde el 77 ya era el partido. Y Felino ya militaba en ese partido. Pero había dos vertientes, la lainista y la zaguerista. La lainista era más conservadora, mira qué extraño, ¿eh? Y en cambio, Tito Zaguer, que era mucho más joven, rodeado de jóvenes, era mucho más proactivo, ¿verdad? Entonces era, no, acá hay que irse preso. Y si muere uno, va a ser por la causa. O sea, y si tenemos un muerto, mejor. Porque era... Opuesto total, ¿eh? Era, claro, era forzar a Stroessner, forzar a la dictadura. Y si solamente era de teoría, no lo íbamos a echar nunca, era. Entonces, yo escuchaba la parte esa, porque Felino fue zaguerista, lógicamente, desde el comienzo. Pero vos escuchabas, pero ¿hacia cuál te orientabas? Hacia esa. ¿Hacia esa? Pero claro, yo me quería ya pintar paredes con ellos y no me dejaban. O sea, que una de las cosas que yo me cuestiono siempre... Pero sí llegué a poner Miguelito en varias ruedas en autos, en varias reuniones de Colorado y de los Genioles. Nos íbamos a ponerle Geniolito para que... ¿Y no te daba miedo todo eso? Porque no. Si se suponía que estaban en todas las esquinas, no sabía quién te estaba mirando, que no, lo pura güey. Y sí teníamos, incluso había uno que nos seguía al colegio, eso a mi hermana y a mí, porque Felino ya estaba preso una vez o escondido, algo así. Y había un policía que a mí me seguía al colegio y a mi hermana a la facultad, por ejemplo. Hoy vengo al Centro Médico de San Lorenzo de Promed, que está bien cerquita, para cuidarme y prevenir sin tener que desplazarme grandes distancias. Tengo a mi centro médico, análisis, prevención, todo. Me voy para adentro. Ya que estoy en el Centro Médico Promed de San Lorenzo, voy a aprovechar para hacerme análisis y consultar con mi clínico. Así que tengo a mi médico cerca. Si vos tuvieras que definir hoy tus ideales, que es algo que a mí siempre me llama la atención cuando escucho la política, como vengo de Europa y estando en Europa, los partidos son como un poco más definidos, sus ideologías, sus conceptos. Acá cuando llegué me encontré que no entendía qué ideología tiene uno u otro o qué es lo que están. Parece que se atacan a nivel personal y no a nivel ideológico. Y eso me intriga saber. Liberal. Mi ideología es liberal. Coincide con el nombre del partido. Pero yo soy liberal de pensamiento, pero desde mi casa también. De la doctrina liberal. El Partido Liberal, en la época de Stroessner, abrió mucho las puertas a los perseguidos y entró mucha gente que en realidad no era liberal de pensamiento, pero el partido los recibía porque necesitaban un lugar, un espacio de militancia. Entonces entró mucha gente con un pensamiento más bien socialista, incluido Domingo Laíno. Sin embargo, había una vertiente doctrinariamente liberal. Esa fue la nuestra desde el comienzo. Si vos tuvieras que definir, ¿hay un solo motivo que haya sido el detonante a que diga entro en política, o fueron varios motivos, el que te terminó de decidir? No, para candidatarme. Sí. Bueno, yo antes tuve un mayor protagonismo. Yo fui presidenta de comité, lo que sería la seccional colorada, para que la gente entienda. En mi partido se llaman comités. Yo fui dos periodos presidenta de un comité, por ejemplo. También fui miembro de la Conducción Nacional de la Juventud. Yo estaba como encaminada, como que me iba a gustar tener un cargo. Y luego se me pasaron las ganas. La verdad que se me pasaron las ganas. Cuando el partido empezó a cambiar, cuando el partido empezó a hacer cualquier cosa, yo ya no me dio el estómago para seguir.
De todos modos, la militancia de Anki era muy superior, su calidad de militancia, su carisma, su todo. Entonces yo ya me abrí, ¿verdad? Yo ya me abrí. ¿Sabes qué te digo? Vamos a tomar un poquito de agua y sí. Ahora me quiero saber qué sentiste cuando ya fuiste elegida, qué cambió, si cambiaste inclusive aspectos, si cambiaste aspecto físico, mentalidad. Y sobre todo hablar un poquito de Anki también en tu relación y lo que influyó en vos. Tomamos un poquito de agua y seguimos sí, ahora. Sí, 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 tomamos. Acercarte a mí, yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscaba el polvo de Dios. Vamos para afuera. Vamos. Una de las cosas que me quedó mientras charlábamos era que te tomaste como 4 meses para decidir si entrabas en la política o no. Sí, así mismo. Me costó mucho decidir. Te costó. Ahora, yo te quiero saber dos cosas. Por un lado, a nivel personal, ¿cómo fue entrar? ¿Tuviste que cambiar tu forma de vestir, de actuar, de moverte? Por un lado, ¿o no? Y por otro lado, a nivel político, ¿es lo que esperabas? ¿Cómo fue a nivel personal y político? Bueno, a nivel de forma de vestir, sí, claro, empecé a usar ropa más seria. Yo vivía en jean y... Ah, y, no te veo así, muy informal. Sí, súper, hace años. Así que tuve que empezar a usar ropa de diputada. ropa de, así pues tiene que ser. Ropa de ejecutiva, no sé, pero ropa más seria, digamos. Pero solo eso, porque después nada, Mi peinado no cambió nada. Tuve que aprender a maquillarme. ¿Por qué? Y porque yo no me maquillaba mucho. Y si tenía que de repente un casamiento, un evento así, bueno, me maquillaba una amiga o me maquillaba en la peluquería. Y empecé a verme en las fotos. Un espanto. Empecé a verme en la tele horrible. Y dije, no, yo me tengo que aprender a maquillar. Y entré a YouTube y puse ahí maquillaje para mujeres mayores. Y ahí me vino mayores de 30, de 40, de 50. Yo decía, bueno, vendrá mi edad, vino. Y nada, me aprendí a maquillar y ahora ya me maquillo rapidísimo. Me levanto temprano, me maquillo y ya me voy. Eso sí me cambió, esa rutina. No es fácil en este país ser mujer. No lo digo porque me toca igual que vos. No es fácil ser morena. No es fácil ser fea y vieja. Cuando no nacimos lindas, cuando no nacimos rubias, es más difícil ser mujer. Este es el problema que tenemos en Paraguay, las feas, las morenas y las viejas. No es mi culpa ser fea, pero en este país es difícil ser mujer, morena y fea. Me reafirmo. Ya reivindiqué alguna vez las p***, ahora reivindico las feas y las morenas porque me incluyo entre ellas. Respeten a la mujer. Hablamos hace un ratito todo el tema de cómo entraste en política, cómo fue, pero también yo escuché muchas veces como que no querías continuar. Al principio, cuando de repente dijiste, no, creo que esto va a ser un periodo, se acabó. Yo le tuve miedo. Miedo es la palabra. Miedo es la palabra. O sea, tuve miedo a que me, justamente a eso, a que me cambie la vida y que no me guste ese cambio de vida. Justamente a eso le tuve miedo. Y entonces dije, bueno, vamos a ver si aguanto 2 años, 3 años. Y le dije a la gente, bueno, preparen, pelense por mi suplencia porque yo no sé si voy a aguantar. Y francamente que tuve miedo a eso, ¿verdad? A tener que exponer mucho mi vida, a tener que hacer 24 horas al día política, ¿verdad? Que me reclamen mucho eso. Y no pasó. No pasó, estoy muy cómoda, se me respeta muchísimo. Ay, para no respetarte, madre mía, si sos terrible. Pero pero digo que también los correligionarios me respetan. O sea, nadie me está jorobando la vida. La verdad que 10 puntos mi partido, 10 puntos. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin, esto es desgarradiente.
subir. Ese genio brillante, lámpara mediante, si flor de atorrante, dulce y maleante. No sabes un no. Bueno, o te cambió, te acostumbraste y ves que podés. Bueno, yo siempre dije una cosa, yo siempre dije qué ganas de ser diputada o senadora y nunca voy a llegar a ser. Yo nunca pensé que iba a llegar, pero si yo tenía que elegir un cargo que quería, era la legislatura. Y yo decía, yo nunca voy a hacer esto. Qué pena esas mujeres que se les elige y desperdician esos cargos. Les odiaba a las mujeres que entraban por la famosa cuota y que no hicieron más que hacernos pasar vergüenza a las demás mujeres y al partido en particular y las otras a su partido. Bueno, les odiaba. Entonces yo decía, pero qué mala suerte que ellas tengan esta oportunidad y hagan tan mal trabajo y a mí que nunca me va a tocar. Porque la verdad que pensé que nunca nadie me iba a pedir y yo no me iba a lanzar sola jamás si alguien no me convencía, porque yo no iba a tener el aporte de votos que yo necesitaba, que me los dio Asunción. O sea, más que agradecida a los liberales porque ellos me votaron sin pensar. Mejor atención, mayor comodidad, excelentes productos, variadas ofertas, convenientes precios, amplio y confortable patio de comidas. Todo esto y mucho más en un solo lugar. Supermercado La Bomba, cada vez más cerca tuyo. Cosa que dijiste varias veces, que tuvieron la oportunidad de trabajar y no lo hicieron. Pero no te enojes, no te iba a decir, pero muchos tenemos la impresión que no todos los políticos entran para trabajar. Y no, claro, y las mujeres menos. Las mujeres entran por la cuota. Es que, cuota resultó... Mira que yo fui la que más peleó por la cuota. Estoy defraudada con la cuota. Yo no sé más qué hacer para igualar a la mujer al hombre, igualar sus derechos. Yo no sé más qué hacer. En algún momento llegó la cuota y yo fui la más férrea defensora y una de las que consiguió la dichosa cuota en el partido. ¿Y qué hizo? Llevar esposas, llevar pendejas, ¿verdad? Llevar las chongas al parlamento, ¿entendés? O llevar las más corruptas de las mujeres, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, a mí no me va a llevar nadie, entonces yo nunca voy a hacer. Sin embargo, bueno, tuve esta oportunidad que desde luego que no iba a desaprovechar porque que venga alguien y te entregue la diputación, o sea, toda la dirigencia de Asunción que me digan, sí, a vos te vamos a votar. Así que estoy haciendo el mayor esfuerzo. Pero ¿cómo se convive entonces, se comparte con la corrupción? Porque hay en todos lados. Y denunciando, es lo que estoy haciendo yo. Denunciando, denunciando, denunciando. Nos empezamos de golpe. Saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas. Yo pateaba veranos, sí. O sea que hay gente que, o personas que piensan que cuando uno llega a cierta edad ya no va a cambiar, no va a pasar nada en su vida a ciertos niveles. Si vos tuvieras que ver una película tuya de tu vida hace 3 años y verla ahora, ¿cómo describirías a la Celeste de antes y la de ahora? ¿Es la misma? Es la misma sin cargo nomás. ¿Segura? Yo creo que segura. Yo siempre fui contestataria, siempre fui provocadora, siempre fui... mal hablada. Pero ahora te tenés que controlar, ahora. Porque ahora tenés que cambiar las palabras en lugar de decir, bueno, entonces tú. Y bueno, sí, esa es la parte un poco más difícil, la prudencia. La prudencia es la parte un poco más difícil, pero por lo demás no. Sí, la verdad que esa es la parte que más cuesta. Pues entonces sí que hay dos. ¿Vamos para allá? Vamos. Vamos para allá. La espontaneidad, lo que perdés de repente. La espontaneidad. Claro, tenés que ser prudente, mi hermano. Y bueno, pero no soy tan prudente, así que no me cuido tanto. Yo le dije que ella era negligente y que tenía que irse. Del atolondramiento de su guardia presidencial. No quiero dar nombre de los feos que están acá, pero hay muchos. Nos tuvo acá como estúpidos. Lo que demuestra es su inoperancia. Tiene que irse ya el presidente. Él está improvisando, él no sabe qué hacer. ¿Es o no un miserable?
Eso no es un hombre, eso es un remedo de macho. Este país sigue votando a la mierda. Tampoco voten a los payasos de mi partido que se venden. Quédense un año en la calle. ¿Pero qué se cree? Una vez más fuimos estúpidos. No, pero está bien, sí, creo que alguna vez hemos hablado de eso de quedarse las cosas dentro tampoco es bueno. No solamente, sino que ahora también a veces se nota, Luis, si no pegas unos gritos no te escuchan. Y si no te enojas, no te escuchan. Y si no golpeas la mesa, no te escuchan. Por mujer, por opositora, ¿entendés? O sea, el gobierno está reaccionando. Mario Audo Benítez es reactivo. Él es reactivo. Él está cambiando cosas a partir de del Twitter y a partir de lo que dice la opinión pública. Decime, de Anki, si vos tuvieras que decir todo lo que asimilaste o no asimilaste a nivel político, ¿es mucho, poco, le cambiaría? ¿Era cómo? Ay, no asimilé, sí que nada, lamentablemente. ¿Por qué? Lamentablemente, y porque él era un tipo con mucho carisma, la verdad que eso no podés copiar. El que nace, nace, ¿verdad? Él era un tipo con mucho carisma. Creo que tenés una zona donde tenés fotos. Tengo. ¿Podemos ir a verla? Vamos, hombre. Claro que sí. Agradecemos a Promed, que cuida mi salud y la de todos, a Supermercados La Bomba, que nadie vende más barato, y por supuesto a Arco Iris, que da sabor a nuestras vidas. También quiero agradecer a Complot, que me viste desde el inicio, a Andy Makeup, que me deja fantásticamente bien, y a Óptica Visión, que me hace ver un mundo maravilloso, y a Ña Virginia, que nos cuida en todos los rodajes. Gracias. Una de las cosas que nos terminamos de hablar fue de cómo conociste a tu gran amor y dónde, cómo fue. Y en el partido, en política, le quité su amigo a mi hermano, era muy amigo de Felino, claro, y en el partido. No podía, lo encontrar afuera otro, porque vivía, trabajaba, me iba a la facultad y me iba al partido. Esa era toda mi actividad. Y bueno, tampoco que me dijo que el único que encontré, y se quedó ahí. No. Sí, no, fuimos y no viera yo. No. ¿Pero fue a primera vista o cómo fue? Para nada, para nada. ¿Amor así a primera vista o cómo fue? No sé si están a primera vista. No sé, no me acuerdo. Y acá contame un poquito todo. Según él, que yo le especulaba. ¿Ah, sí? Eso te dice. Esta, decía él, esta me buscaba. Estas son fotos de esa época. Estas, previa al golpe, ¿verdad? Estas son de esa época, que yo tenía que andar escondida. Entonces, me iba a la manifestación nomás, ¿verdad? Porque mi mamá le odiaba. No, si le echaron ahí de mi casa, porque era divorciado. Es verdad. Pero yo tenía que entrar a la iglesia de blanco. Yo también quería entrar de blanco, sí, es por eso, ¿verdad? Claro. Y mira que era una época que no había ni el divorcio. Es verdad. Y después ya del golpe, nosotros ya vivíamos juntos. O sea que finalmente fui una transgresora de aquello, de ser tan buenita que no tenía ni novio. Me fui al otro lado, ¿verdad? Y después vino el golpe, ya vivíamos juntos. Ahí vino la ley del divorcio, como un año después. Después de divorciarte, hasta ahora tenés que esperar, creo que 2 años otra vez para casarte. Todo eso esperamos. Para cuando llegó el famoso divorcio y él estaba habilitado para casarse, yo estaba embarazada de Juliana. Yo le dije, no, ya el colmo, embarazada, ya no me voy a casar. Pues ya hice todo mal el resto, pero ya embarazada, no, por favor. Y finalmente nos casamos ya con Juliana Upa. ¿Y cómo fue todo? Ahí, está ahí. ¿Cómo fue todo este viaje? Por ejemplo, esa foto que vemos ahí del marzo. Bueno, eso es el marzo paraguayo. Esto es, por ejemplo, algo que salió en última hora. No inventé yo. Ellos le escribieron eso.
Estas son de su diputación. ¿Cómo se llamaba aquel presidente de España? ¿Él es Aznar? Creo que es Aznar. Aznar, él es el primer ministro alemán. Después, bueno, estas son de la época de la dictadura, son del diario La Prensa y Clarín de Buenos Aires. Esta es la famosa historia que le pateó al policía, que le pegó al policía, que tengo la serie completa gracias a los periodistas. Esta es otra marcha por la vida con Alfredo Box, y Alfredo lo lleva en la moto con el pañuelo acá porque sangraba. Ese es otro día que él es Henry Riera. Mira qué jovencito. Va, no le reconocí. Sí, él es Henry Riera. Y esa es la constituyente. Ahí no sé qué foto falta. Veo que hay un clavo ahí sin foto. Anda a la cocina por más pan, porfa. Ya voy. Cocido Quemado Don Fernando es una marca de Arcoíris, industria alimenticia. Él lo hubiera... ¿Qué pensaría él de vos ahora? ¿Qué pensás? Ay, me estaría queriendo matar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estaría no muy enojado gustado. Cuando soy tan imprudente. Sí. Y cuando digo grosería me estaría diciendo, no, pero ¿qué? ¿Por qué dijiste eso? Pero ustedes están haciendo un cambio grande, vos, Katia y otras mujeres del Senado, Diputación, están haciendo algún cambio. Yo creo que está cambiando el chip de las personas. Yo creo que está cambiando en muchos sentidos, y también que nos están respetando más, ¿verdad? Nos están respetando más. Pero también a veces, por más que no digas nada fuera del lugar, si hablas fuerte, ya está mal visto. Entonces, si vos en este tono le decís son todos unos ladrones, corruptos, no se enojan tanto. Pero si eso mismo decís fuerte, ¿verdad? Está loca. Tranquilízate. ¿Sabes lo que es lindo, que a mí me encanta, a medida que te voy conociendo y voy viendo? Eso de que no perdés la feminidad en ningún momento, por ejemplo. O decir siempre, ¿por qué tengo que irme más sencilla si puedo irme divina? Si puedo estar impecable, si puedo estar bien. ¿Verdad? Bueno, eso lo llevas muy a rajatabla, vos, ¿verdad? Tu imagen. Y de chica, esas ya son cosas que uno trae nomás. Porque me parece que eso. Atacar también, ¿verdad? Sí, también. A lo mejor pensando que era como un disfraz, ¿verdad? Y no, la verdad que son las cosas que uno ya trae, ya no cambias de vieja, de joven, de nada, ¿verdad? O sea, podés ver mi foto, mira, en una manifestación, ahí estaba toda de vincha. Ya es así nomás, ¿verdad? Bueno, y claro, esta es la galería más preciada que tenemos, ¿verdad?, en la casa. Bueno, esa es una foto muy linda también. No hay, discúlpame que nadie ha de tener una foto que un presidente de la República te haga así. Te guste o no el presidente, ¿verdad? Esa es otra cosa. Ese ya es otro problema, pero es muy difícil que tenga una foto donde el presidente te hace así. Y bueno, pero ahora hay que hablar del futuro. Sí. El futuro, entonces, vas a seguir si sale todo bien. Y si quiere la gente, y porque si quiere la los gente, votos son. Si quiere la gente y si considera que hice un buen papel. ¿Diputada o senadora? ¿Qué diferencia habría para vos? Ninguna. ¿No? Los senadores siempre se creen que son más que los diputados. Mentira, se venden igual, votan cualquier porquería igual. nada, no hay mucha diferencia. Me da lo mismo, a donde me quieran llevar, sí me quieren llevar de vuelta. Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento. ¿Y las personas cómo te responden en las redes, en directo? Ah, de todo. En las redes me matan, de todo. Las redes son muy, muy, a ver, muy violentas, sobre todo. Muy violentas. Pero yo les contesto por igual. Le agarré el gusto también. A putear por las redes, ¿verdad? A los tuiteros y eso. Sí, porque son muy violentos. Y al principio me callaba, y como que cuando uno se calla se traga todo eso, ¿verdad? Y después dije, bueno, pues si me maltratan así, y si partimos de la base que somos todos iguales, que yo no soy una persona superior por tener este cargo, entonces yo también les puedo putear, ¿verdad? Decime una cosa, ¿y en la vida, cuando vos salís por ahí, te encontraste alguna vez con algo desagradable así? No, gracias a Dios. ¿Verdad no. que no ocurre eso? Las redes parece que son así. No, sí, te dicen lo que no se animan a decirte de frente. Gracias a Dios no, gracias a Dios no.
¿Será que tengo que hacer otro programa contigo ya como senadora o futura presidenta o candidata a presidenta? No sé, vamos a ver qué dicen las bases, Azucena. ¿Alguna vez pensaste en eso, en la presidencia? No. Menos, jamás. Pero si mira cómo vas cambiando. Jamás. Cambiando para bien, te quiero decir. Claro. Pero no, pues no te creas que ya hay gente que está pensando en eso. No yo, pero yo todavía digo, Dios mío, ¿quién me va a votar? Yo todavía creo que nadie me va a votar. Y sí, por eso te digo, no sé. Es que en estas cosas verdaderamente depende de la gente. Yo no creo que uno tenga que imponer una candidatura porque yo soy bueno, porque yo soy honesto, porque yo... Yo creo que la gente te tiene que conocer y pedirte. Yo llegué a escuchar en alguna reunión, no me puedo creer que se va a meter a política. No me puedo creer que se va a presentar, llegué a escuchar en alguna en su momento. ¿Y por qué sería? Y no lo sé. ¿Y porque no sabía? Está loca, ¿cómo está va loca, a ser esto? Sí, eso era al principio, está loca. Pero no saben nomás que yo tengo ya un pasado y largo, político, y bueno, largo, sí. ¿Tomamos un cafecito? Tomamos un cafecito. Me ha encantado charlar contigo, de verdad. Igualmente, Luis, cuando quieras. Vamos a repetir cuando... Igualmente. Y no hace falta también con cámaras. Pueden venir, te van a tomar un cafecito acá. ¿Podemos? De vez en cuando, sí. Bueno, de vez en cuando. No, tampoco no abusen pase, tampoco. Vamos para allá. Hoy pudimos conocer un poco más a la diputada Celeste Amarilla, conocer sus orígenes, sus aficiones y sus ganas de seguir luchando. En un inicio pensó que estaría un solo periodo en política, pero hoy por hoy parece que esto va a seguir si es que la gente le permite. Gracias, diputada Celeste Amarilla, por dedicarnos este espacio y este tiempo.